Ayer se cumplieron 20 años del atentado a la Embajada de Israel. Estamos en este programa especial recordando lo que sucedió, recordando a quienes murieron, pidiendo justicia. 20 años y no hay nadie que esté pagando por semejante crimen. Y les dije que había familiares de víctimas, hay un sobreviviente también ya en nuestros estudios para conversar. Estamos ahora con Leandro. Bienvenido, Leandro. Gracias, muchas gracias por la programa. invitación. Eh, Murió tu abuelo Francisco. Sí. ¿Vos qué ya tenés? 21, casi 22. O sea, tenías un año y piquito. Un año y 10 meses, casi clavado. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste reconstruyendo un poco la, la historia para conocer quién fue tu abuelo, por qué murió, dónde murió, cómo murió? O sea, ¿cómo, cómo fuiste descubriendo eso? El por qué murió, eh, o sea, las causas se saben, pero el por qué, o sea, sí, por qué murió no, nunca uno lo va a saber porque nunca lo va a entender. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Como a las, ocho, a las otras 28 personas. Y bueno, a las 142 personas que tuvieron la suerte, por así decir, de, de volver a nacer, porque es el término que, se, que hay que usar en esto. Y la historia, la, uno la va reconstruyendo día a día, desde el minuto cero hasta el día de hoy. Es el día de hoy que todavía me sigo enterando cosas, me sigo dando eh, de, cuenta de detalles. Por sigo, ejemplo, sigo, contame alguna. Por, por ejemplo, cuando pasó el atentado, siempre en la familia tuvimos la. La explicación que el auto de mi abuelo estaba estacionado en Arroyo, donde hace la curva, y que la bomba la había hecho volar a la vela de enfrente. Estaba, digamos, de la mano de la embajada. Eh, a principios de este año eh, pedí que me pasaran el video que habíamos pasado en el acto de juventud del año pasado. Me pongo a verlo, el material completo, y en eso aparece el auto de mi abuelo. Y estaba en la mano de la embajada. Es un detalle, pero por ejemplo, cosas así, o sea, te va cambiando la historia que era de tu vida desde el 92 hasta el 2012. Y todo, todo así, es en tu Internet, fue, en detalle. ¿Fue a trabajar tu abuelo? Mi abuelo estaba trabajando y terminaba ese mismo día de trabajar. ¿Y ese día tenía que terminar el trabajo? Tenía que terminar a la mañana y esa misma tarde iba con mi abuela a hacer la jubilación. Cosa del destino, se tuvo que... A jubilarse, ¿sí? A jubilarse. Sí, no, uno uno o lo atribuye al destino o no lo entiende jamás. De hecho, esa misma mañana... Vos tenés que convivir con esto de no entenderlo. ¿no? Es que es convivir, es que es, exactamente, es convivir, es resignificar lo que ocurrió año tras año, uno va creciendo, se va entendiendo la, otros conceptos de la vida o va viendo la vida de otra manera y va resignificando las cosas. De hecho, este año también tuve una resignificación, me di cuenta que quizás no fue una pérdida sino una transformación, porque esa pérdida a su vez me siguió enseñando cosas que quizás me hubiese enseñado mi abuelo de otra manera. Por ejemplo, estar acá es una enseñanza, yo nunca imaginé estar en un estudio de televisión haciendo una nota. Y todas las situaciones que a uno se enfrenta en esta lucha constante de, de justicia son aprendizaje. Ahora, esto es como tan a veces este, íntimo, personal, uh -huh. lo, que, lo que te pasa, inexplicable para vos, para lo que te explica. Sí, claro, no no, no, nos esa indignamos. Manera. Pero, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo compartís esto con tus amigos? ¿Cómo es este, compartir esto? ¿Te apoyan? Porque, eh, digamos, parece mucho lejano para muchos. Claro, de hecho, casi pasado. Nada, o sea, yo lo viví ahí, o sea, eh, recuerdo del momento no tengo, tengo recuerdos, con eh, de esa persona, de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi tío, de mi tía, tengo recuerdos de mí con mi abuelo en fotos, videos, pero o sea, recuerdo mental no tengo nada. Eh, y no, a mis amigos tam también les, les costaba entender, a muchos les tuve que explicar muchas cosas para que entendieran o no, la verdad me apoyan bastante, eso está bueno. Y creo que se está empezando a entender un poco más lo, lo que pasó y lo importante de que es, eh, re, es recordar y, y buscar la justicia que es tan necesaria. Bueno, esa, esa era la idea de, de invitarte, a conocer tu historia, a Francisco, tu abuelo, a través tuyo, de alguna manera también conocerlo. Así que te agradezco, tenemos no, más testimonios. Gracias. Bueno, gracias, gracias <laughs> muchas por gracias. venir.